Muy buenas noches y bienvenidos al primer directo de la temporada. ¿Desde dónde? Desde el Jardín Botánico Pau en Segorbe, nada menos que el acto de proclamación de nuestra reina mayor de las fiestas, de María. ¿Pero con quién estoy yo? Con la reina infantil de 2018, sus damas y su corte, que se despiden pues mañana, no les queda nada. ¿Pero cómo habrá sido este año? Yo creo que me lo cuenten. Conmigo está Raquel, que mañana va a tener que decir adiós, va a tener que leer un discurso que seguro que está preparado ya. Sí. Y cuando una lo ensaya, llora, se emociona, cuéntame. Pues ahí, pues las partes pues, más cariño que les tengo, pues me da la emoción al leerlo, al ya sentir que voy a estar frente al botánico Pau hablando, pues me emociono. ¿Cuál ha sido más difícil de escribir? ¿El del año pasado o el de este? Pues yo creo que... No sé, creo que los dos. El año pasado así como principiante, no sabía qué decir, pues mi madre me ayudó y lo hicimos juntas. Y el de ahora pues ha sido como un poco más fácil por la experiencia. Cuéntame un poquito cómo es el día de hoy. Tú ya lo has vivido. Bueno, para ti será el día de mañana, en el momento en que aquí está todo el mundo, vosotras estáis en la plaza del ayuntamiento, pero dentro de nada tenéis que subir. ¿Cuál es el momento en que más nerviosa te pones? Pues en el de las fotos, porque siento como que ya vamos a empezar el acto y pues me emociono. ¿Y cuando estás arriba ya en el escenario te tranquilizas? Pues sí, porque pienso que todo ya ha pasado y ya está. Ah, muy bien. Bueno, pues nada, ya veremos mañana lo que sucede en ese momento que te toque leer. Pero vamos a ver qué me cuentan también todas sus damas y su corte. Si yo os preguntara, por ejemplo, de todas las fiestas que habéis pasado, que pasasteis el año pasado, ¿cuál fue para vosotras la fiesta más divertida, que mejor lo pasasteis, que más disfrutasteis? La enramá. ¿La enramá por qué? Porque nos teníamos que levantar muy pronto, pero fue muy divertida porque nos tiramos caramelos y por una parte hemos estado en las dos fases, en la de recibir los caramelos y en la de tirarlos. ¿Y cuál es más chula? La de tirarlos. La de tirar. ¿Y a ti cuál te gustó más? La enramá. ¿La enramá también? Sí. Pues mira que la enramá, pedazo madrugón que hay que dar, que no sé, yo me lo pensaría, lo de sacarme de la cama, diría, no, ya, que lo tienen otras. ¿Te quedas con la enramá? Sí. ¿Y tú? Yo la batalla de flores. La batalla de flores, porque veo que todo lo que es guerra, a ellas les gusta. Aquí, ven aquí, que te vean, conmigo. La batalla de flores, ¿por? Porque es lo mismo que la enramá, porque... También lanzar las flores y que te las devuelvan y tener que taparte todo el rato la cara con la raqueta fue divertido. Pero en Ramá tenéis una raqueta para ir parando las flores. No, en la Ramá no, en la batalla. En la batalla de flores, cierto, en la batalla. Muy bien. ¿Y en tu caso cuál te gustó más? La enramá. Ven aquí, así me pongo yo aquí. La enramá también. Va ganando la enramá por una mayoría abismal. ¿Por qué? Eso de tirar caramelazos a las 6 de las 8 de la mañana os gusta mucho. Sí. Porque está la gente medio dormida, entonces alguien atina, seguro. Sí. ¿Te quedarías con ese día, incluso más que la proclamación, por ejemplo? Igual. Igual. A ver, cuéntame. ¿Cuál es el que más te ha gustado? La batalla de flores. La batalla de flores. ¿También por lo mismo? ¿Por la guerra que hay? Bueno, es que me pareció bastante gracioso que nuestros padres corrieran detrás de la carroza para tirarnos las flores justamente a la cara. Creo que lo tomaron de venganza o algo así. ¿Y tiraban a dar? Sí, sí, a dar a... Qué majo los padres, ¿eh? Vamos a ver esa parte que me cuenta. Claudia, ¿cuál es para ti la más guay? La batalla de flores. ¿Batalla también? ¿Por? Porque pues estás más en contacto con la gente también, porque por ejemplo en la rama tú tiras caramelos pero no te los devuelven. Y en la batalla de flores pues es con la gente en vez de tú tirando solo a la gente también te tira a ti las cosas, las flores. Claro. ¿Cómo vas a devolver un caramelo de la enramá? Mato yo por el caramelo de la enramá que me tengo que pelear con 7 para cogerlo. ¿Cómo lo vas a devolver? Complicado. Sí. A ver, ¿cuál? La batalla de flores. ¿También? Sí. ¿Por? Pues porque es como una guerra que a todos nos divierte y pues... Que es súper guay. Hombre, te divierte cuando te meten un caramelazo en el ojo y no lo has parado con la raqueta, ya no se han divertido, ¿o qué? No utilicé la raqueta. ¿No la utilizaste? No. Tú ahí con la mano, en plan kung fu, sí. Ahí, ¡fua, fua! Pues sí. Muy bien. ¿Cuál? Pues si tuviera que elegir dos, la presentación y la enramá, porque la presentación es como...
muchas emociones juntas y la enramada te diviertes con los tuyos, bueno, con tus amigas. Y pues esas dos. El día de la presentación, momento más emotivo para ti, ¿cuál es? Cuando estamos desfilando y de repente te llega el momento de subir las escaleras. Cuando te nombran y has de subir las escaleras con tu acompañante. Sí, que imagino que ahí el corazón te va a mil. Sí, porque ahí es cuando entras en la corte. Entonces, pues, eso. ¡Qué chulo! ¿Y a ver por aquí? Yo la enrama. Todos, pero la enrama lo que más. ¿La enrama? ¿Motivo? Porque tiras caramelos, porque me gustan mucho los caballos y porque, no sé, porque me gusta mucho eso de tirar caramelos. ¿Ibais en el carro, en la rama? Sí. Un carrito. La presentación, porque me hizo mucha ilusión el empezar de las fiestas y pasar por la pasarela con mi primo. ¿Te hizo mucha ilusión? ¿A tu primo le hizo la misma ilusión? No, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque normalmente el acompañante hay alguno que dice No. Sí. Vale, a ver, contarme. El día de la presentación, porque fue el comienzo de las fiestas y fue uno de muy pocos días que pude saludar por la pasarela. Muy bien. La presentación, porque me emocioné mucho cuando Raquel me colocó la banda. ¿Ese fue el momento más bonito para ti? Sí. Yo tengo tres y bueno, tengo muchas, pero las tres. La enramada, porque nos divertimos mucho tirando caramelos. La batalla de flores, porque peleamos con los padres y nos lo pasamos muy bien. Y la presentación, porque fue un día muy importante para mí cuando Raquel me colocó la banda y en el discurso y todo. Bueno, yo creo que aquí por mayoría ha ganado la enramada, batalla de flores y presentación ahí. No me han dicho, por ejemplo, la misa en San Pedro o algo así, ¿eh? No, ahí han ido a lo fuerte, a lo de tirar. Momento tierra, trágame, se me cae el moño, la falda que me aprieta, que se me ha metido algo en el zapato y yo estoy andando. A ver, cuéntame, Raquel. Pues al principio de los actos, pues a mí me atacan los mosquitos. Y pues en los actos a veces así estaba recta, sonriendo, y me picaban, por ejemplo, en el gemelo y yo tenía que estar así recta sin poder rascarme. Y era, pues, lo pasé un poco mal porque me picaba mucho. ¡Qué horror! A ver, contadme otro. Yo nada. ¿Todo perfecto? A ver, mucho cansancio y dolores de pies. ¿Dolores de pies? Porque andas un montón, claro. ¿No te acuerdas de ninguno de, jolín, me he puesto mal el moño este mío, me está apretando o algo así? En la presentación, que las agujas del moño me apretaban y me hacían daño en la cabeza. Claro, porque esas cosas suceden, por eso ese es el momento tierra, trágame, de qué me está pasando. A ver, por aquí. Pues que en una ofrenda se me cayó de repente un tacón y tuvieron que cogérmelo y volvérmelo a poner porque yo no me podía agachar. Y eso no es nada extraño, ¿eh? Que a mí me pasó el otro día haciendo los ensayos. Tacón por ahí y parecías ahí la coja. ¡Ah, ja, ja! Esas cosas pasan. Sí. A ver, cuéntame otro. A mí nada. ¿Nada? Fue todo bien. Sí. Perfecto. ¿En ningún momento te molestaba la falda, te apretaba, decías que me estoy durmiendo, ábrete ojos? Sí, algunas veces. ¿Cuál, por ejemplo? Aquí conmigo. No sé. ¿No te acuerdas? En las procesiones. En las procesiones. Las procesiones son cosas que pasan, muy interesantes, pero a lo mejor te entra el sueñito, te entra el sueñito. A ver, cuéntame alguna. A ver, nosotras, como las procesiones, ¿no? Cuando íbamos, pues como siempre teníamos como un minijuego, ¿no? Que era como que nos pegábamos unos sustos porque mirabas arriba y había gente en los balcones, pero es que mirabas a tu lado y te encontrabas a la gente en plan mirándote así en la ventana y era como y me asustaba mucho, yo me acuerdo. Que había mucha gente que te salía por todos los lados. Sí. Bueno, a ver por aquí. Pues yo con los tirantes del cancán, que estaba en una procesión y se me caían todo el rato y no me los podía volver a poner porque no me podía meter la mano por el corpiño y se me caían los tirantes y caí, se me cae el cancán. ¿Y cómo sale una del aprieto? ¿Lo vas cogiendo así disimuladamente, como no te caes, no te caes? Así, de aquí. Cuando notaba que se me caía, pues lo cogía de aquí. Muy bien. Pues la verdad es que cuando se me caían los lazos de los zapatos... ¿Se caían o se desabrochaban? Bueno, sí, se desabrochaban, se caían y cuando
En la ofrenda se me bajaban las medias y no me las podía subir. Bueno, ¿por aquí? Yo cuando siempre me ponía todo ya y lo tenía todo y de repente le digo a mi abuela, tengo pis. Eso me fastidiaba mucho porque me tenía que levantar mucho la falda y estaba súper incómoda. Y luego también cuando estaba por la calle y de repente había una alcantarilla y siempre tenía que hacer un paso súper grande porque si no se me iba el tacón por abajo. Y aparte de eso, dolor de pies. Dolor de pies, eso. De ir por las calles, algunas estaban, por ejemplo, las calles piedras, de Carri y de Labranza, sí. ¿Verdad? Se te movía mucho el pie, luego te dolía, te hacía daño y pues ya eso. Cuéntame otro, a ver, ¿cuál? Yo cuando en las procesiones a veces me dolían los pies, a veces cuando me cansaba mucho de andar, o por ejemplo en La Esperanza hacía tanto sol y tanta calor que me dolía la cabeza. ¿Y una cómo hace cuando te duele el pie? ¿Qué haces? ¿Así simuladamente me apoyo en una, me duele el zapato, me apoyo en otro? Sí, bueno, así. Pero no es dolor de que me aprietan, es dolor de estar todo el rato. De estar de pie todo el rato. Cuéntame otro por aquí. Pues que el día de lo de las carreras de las bicicletas, bajando por aquellas escaleras me caí y me rasqué toda la rodilla. Bueno, caída suele haber alguna. Yo el día de La Esperanza porque hacía tanto calor que nos empezó a doler mucho la cabeza y lo pasamos un poco mal. Que es un día de La Esperanza sin calor, que acaban todas ahí sin ropa casi. Yo cuando acababan los actos que iba hacia casa, que le pedía a mi madre por favor que me quitara los zapatos, pero él no me dejaba porque ensuciaba los calcetines y llegaba con los pies con muchas rozaduras. Los zapatos, porque por buenos que sean uno se hace rozaduras, andáis un montón. Yo, una cosa que me pasó que fue 2 días antes, cuando estábamos ensayando para la presentación en el escenario, yo bajando por las escaleras de repente se me rompió el cancán y mi tía a última hora me lo tuvo que coser y todo. Y luego también en Zaragoza estuvimos 3 horas de plantón y luego nos dolió mucho los pies porque había que hacer un camino muy largo y acabamos todas en el suelo tiradas con las faldas y todo, yo con un pie casi morado, con un dedo y pues muy mal, mucho dolor de pie. Representación Segorbina, las que están tiradas por la calle, ahí. Bueno, viajes muchos, unas más que otros, por ejemplo Raquel, que no ha sido un no parar de representar a la ciudad de Segorbe en distintas localidades. Yo creo que si te digo cuál ha sido para ti el donde más te has gustado, donde más te has sentido arropada, apoyada, sé cuál va a ser, pero cuéntame. Pues Torrent, pues porque yo soy reina y allí son falleras y me hicieron sentir como una fallera más con la Corte de Leire, Fallera Mayor Infantil 2019. Me sigo hablando, nos llevamos todas súper bien y pues yo creo que allí fue el día donde el acto donde me sentí como más arropada, más en familia. Muy bien, Torrent. Y descartando Torrent, ¿alguna otra localidad que hayas dicho, jo, qué chulo, qué bonito, cómo me ha gustado esto? La falla del Polytechnic, Miriam, pues es la conocí hablando en la Discomuel porque luego había una. Y nos hicimos amigas y nos pusimos a jugar y todo, y pues ahí me lo pasé muy bien. Genial. El resto habéis viajado, no tanto, pero ¿algún sitio que os haya gustado o fuera de las fiestas algún acto que ha sido bonito, que recordéis también con mucho cariño? Zaragoza fue cansado, pero estuvo muy chulo porque gente que se iba de Segorbe a Zaragoza y nos gritaba ¡guapas! Y te encontrás allí a los segorbinos en Zaragoza gritando ¡guapa! ¡Que ya se va a Segorbe! ¿No? Sí. Como nos gusta a nosotros ahí, armando escándalo, ¿qué digo yo? Sí. Cuéntame otro. ¿Fuiste a Zaragoza? Sí. ¿Y alguna otra localidad? ¿Y de todos los lugares que habéis hecho inauguraciones de todo tipo, que se abre una calle, aquí estoy, que inauguran un museo, aquí estoy, ¿cuál te ha gustado más? ¿En qué acto para ti ha sido más bonito? El que inauguramos los nuevos gigantes. ¿El de los nuevos gigantes? Fue el acto más emocionante. Y este también, ¿eh? Este es así como que tiran la carcasa de la entrada, pero no es de la entrada.
A ver, cuéntame. Cuéntame. ¿Algún acto que te haya emocionado, que te haya gustado? Pues, ¿algún viaje? El viaje, pues, en Zaragoza, que además de todos los padres y todas las personas de Segorbe gritándonos guapas y todo, las personas de Zaragoza que estaban allí viéndolo decían todas: ¡ay, estas eran de Valencia, falleras y por ahí! ¡Ya, no son segorbinas! A ver, cuéntame. En Zaragoza. ¿Zaragoza también? Sí, me encantó ese acto, aunque hubo mucho plantón. Claro, pero sí. Muchas horas, y el viaje un poquito mucho, largo. Me gustó mucho. Muy bien. ¿Cuál? Pues yo creo que Zaragoza, ¿no? Porque siempre que íbamos en plan ahí desfilando, ¿no? De repente nos hacían fotos la gente y cuando terminamos ya que nos íbamos con nuestras madres, se nos acercábamos señores mayores de por ahí: ¡ay, mira tu delantal, qué bonito, no sé qué! ¡Qué bonito! ¿Cómo te han bordado? Claro que sí, es que son muy de Zaragoza, ¿verdad? A ver, contadme alguno. Yo en Zaragoza y en Valencia. En Valencia sobre todo, porque todas queríamos ir, pero solo algunas pudimos ir. Y pues había mucha gente mirándonos y me lo pasé muy bien. ¿Cuál fue el de Valencia? En la ofrenda. Muy bien. Pues yo, aparte de Zaragoza, en el Rosario de Cristal, aquí en Segorbe me lo pasé muy bien en la despedida, aunque había un poco de tristeza y emoción, porque era como si, viendo el vídeo, el trabajo que hemos hecho, pues como te motiva más. Entonces. ¿Cuántas cosas han pasado en un año, verdad? Muchas. Claro. La despedida como Natalia, porque lo bonito fue que te entraras y ponían una música súper bonita, la pasarela, y luego subías, te daban una placa de honor. Más luego estabas rodeada de tus amigas, de las que te han acompañado en la semana de fiestas, de las que han soportado también tu dolor, más luego las palabras de Raquel con todas, que eso emocionó mucho. Yo también, yo la despedida, porque me acuerdo que lloramos mucho. Sí, las dos juntas también. Y fue muy bonito cuando entramos, la música y la placa es súper chula. Y yo me acuerdo que fue súper chulo y encima estuvimos todo el rato llorando de la emoción. Sí, las dos juntas ahí de la mano. Las despedidas ahí llorando en plan plorona, ¿sabes? Zaragoza, porque también nos lo pasé muy bien. Y luego me parece que eran Nayara, Ariadna y yo, nos fuimos a como a un tío vivo que había y nos subimos a una cosa que era de que tú girabas la rosca y daba muchas vueltas y salimos casi mareadas. ¿Con el traje de Zaborbina? No. Ah. Cambiadas ya. Cuando salí elegida para ir a las fallas de Alcira, porque me lo pasé muy bien y conocí a falleras. Muy bien. Yo cuando en Zaragoza, porque yo tengo familia allí, entonces cuando pasamos que llegábamos a la Virgen del Pilar, estaban ahí todos esperándonos y bueno, pues nos gritaron guapas y todo. Pues yo en Valencia cuando fui con Sofía y Claudia, porque aunque tuvimos que andar mucho y conocimos a falleras y entonces hicimos amigas allí y nos lo pasamos muy bien. Y luego otro acto que tuve que sustituir a Raquel, que fue mi primer acto sustituyéndola y estaba muy nerviosa, pero luego me lo pasé muy bien. ¿Y cuál fue? No me acuerdo. No me acuerdo. Pues seguro. La presentación de Nerea. La presentación. Bueno, contarme ya que os tenéis que ir, porque ha sonado la carcasa, así que yo os dejo. Pero Raquel, mañana estaré junto a ti, ahí sentada. Así que nos daremos ánimos mutuamente. Va a ser un día súper emocionante para ti, seguro. Pero lo vas a disfrutar como has disfrutado todo el año, ¿verdad? Sí, pues voy a intentar, bueno, lo voy a hacer. Voy a disfrutarlo al máximo. Aunque me emocione, pues es, me lo voy a disfrutar al máximo porque es mi último acto y me despediré allí en el atril dedicando unas palabras a mi ciudad. Pues no se lo pierdan, mañana será el turno de Raquel, mañana Raquel se despide. Yo pasaré el micro a mi compañero Carlos Lafarga, puesto que estoy arriba con ellas, me toca el papel de mantenedora, pero así que vamos a seguir disfrutándolo. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. A ti. Y nos vemos mañana. Adiós. Adiós. ¡Felices fiestas, Segorbe! ¡Felices fiestas, Segorbe! ¡Claro!
Claro que sí, ya vemos ya que van entrando ya los primeros invitadas, las más pequeñas, las más mayores. ¡Qué nervios en este momento, ¿verdad? No les digo nada, a mí me tocará ponerme muy, muy nerviosa mañana. Hoy lo vivo desde aquí, que se vive muy a gusto, pero vuelvo a decir que mañana será mi compañero Carlos Lafarga quien realizará las entrevistas. Así que les dejamos con este bellísimo acto, porque dentro de nada los presentadores van a dar comienzo. Señores, que pasen muy buenas noches, que disfruten del acto de presentación de María, también con Rafa como mantenedor, y nos vemos mañana, no se lo pierdan.
señora alcaldesa de la ciudad de Segorbe, concejala de fiestas, miembros de la Corporación Municipal, señor mantenedor, reina de las fiestas de Segorbe 2018, reina y corte de honor 2019, reinas y falleras mayores, segorbinos y segorbinas, familiares y amigos, buenas noches a todos. Una vez más, es un orgullo participar en este esperado acto y dirigirme a todos ustedes. La fiesta ya llena las calles, así lo han anunciado puntualmente las bombas reales y lo ha pregonado el volteo de campanas. Los corazones de todas las segorbinas y segorbinos palpitan al ritmo de los pasacalles de nuestra banda de música. Las fiestas son tradición, cultura y devoción. Es momento de reencuentros, abrazos, añoranzas y suspiros de ausencias. Mil y unas sensaciones que nos provoca el inicio de nuestras fiestas patronales. Es un honor contar con su presencia. Bienvenidos a este emblemático lugar, a este mágico escenario donde los sueños se hacen realidad. La velada promete ser una explosión de sentimientos. Todo está preparado para un sueño, para 19 sueños. Ser reina, damas y corte de honor de nuestras fiestas significa mucho más que lucir nuestro precioso traje regional y vivir estos días intensamente. Significa vivir unos momentos tan especiales que vuestras familias se convertirán en una. Os regalaréis cálidos abrazos y miradas que no necesitarán palabras. El 2019 siempre estará bordado con letras de oro, no solo en vuestras bandas, sino también en vuestros corazones. Alzo la vista y veo, orgulloso, a nuestra fuente de la Glorieta. Se ha engalanado para recibir a segorbinos y visitantes en una noche tan especial. Su luz y su sonido no pueden competir con las sonrisas y la felicidad que irradian estas 19 jóvenes deseosas de recorrer esta pasarela y recibir su banda como reina, damas y corte de honor de 2019. Esta alfombra roja vuelve a ser desplegada hoy, 31 de agosto, para conducir a la reina de las fiestas del año 2018, señorita María Carlos Porcar, a su trono. María, disfruta de un momento que siempre permanecerá en tu corazón de reina. El botánico Pau se alza en pie para recibir, acompañada de la señora alcaldesa y el señor mantenedor, don Rafael Moren Zatato, a María Carot Porcar, reina de las fiestas de Segorbe 2018. María, aunque hoy llores por despedirte, mañana sonreirás por los recuerdos. Y, a pesar de que hoy empieza una nueva historia, siempre serás la reina de Segorbe del año 2018. Guarda como un tesoro a las personas que se han ilusionado contigo. Qué bonito es mirar atrás y ver recuerdos, no sueños. Gracias, María. A continuación, se dará lectura del acta por la cual se nombra reina mayor, damas y corte de las fiestas del año 2019. El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrado el día 7 de agosto de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. A la vista del acta levantada con motivo de la sesión celebrada el día 17 de febrero de 2019,
al objeto de determinar la propuesta para la composición de las Cortes de Honor Mayor e Infantil de las Fiestas Patronales 2019. De conformidad con lo establecido en las bases aprobadas al efecto por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de febrero de 1992, modificadas en sesión celebrada el 17 de marzo del mismo año y en sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2011 y de acuerdo con el punto primero de estas bases. Teniendo en cuenta las inscripciones efectuadas por las señoritas candidatas a formar parte de las Cortes de Honor, año 2019. El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de todos los miembros que lo componen, acordó. Primero, ratificar la relación de las integrantes de la Corte de Honor para el año 2019, de acuerdo con lo siguiente. Reina Mayor, señorita María Rubicos Álvarez. Primera Dama, señorita Rosa La Cruz Tomás. Segunda Dama, señorita Eva Cauder Rubicos. Corte de Honor, señorita María Volumar Santa María. Señorita Inmaculada Carot Porcar. Señorita Cueva Santa Cerezo Palao. Señorita María Chanza Zapata. Señorita Laura Fernández Ramos. Señorita Isabel Gómez Martín. Señorita Aitana Guillén Marín. Señorita Carmen Marín Máñez. Señorita Yanira Mascarós Zapata. Señorita Marta Moya Arroyo. Señorita Raquel Peiró Asensi. Señorita Sandra Pérez Rodríguez. Señorita Emilia Piquer Huerta. Señorita Elena Rodríguez Huerta. Señorita Sofía Villena Moya. Señorita Ana Zarzoso Sellés. Segundo, facultar a la Alcaldía para que efectúe los nombramientos correspondientes. Hay muchos momentos especiales que se merecen el mejor de los escenarios. Nuestro botánico Pau da la bienvenida a las 18 señoritas que componen nuestra Corte de Honor. Señorita Cueva Santa Cerezo Palao. Señorita Laura Fernández Ramos. Señorita María Chanza Zapata. Señorita Sandra Pérez Rodríguez. María Volumar Santa María. Señorita Raquel Peiró Asensi. Señorita
señorita Emilia Piquer Huerta. Señorita Marta Moya Arroyo. Señorita Ana Zarzoso Sellés. Señorita Yanira Mascarós Zapata. Señorita Carmen Marín Máñez. Señorita Sofía Villena Moya. Señorita Isabel Gómez Martín. Señorita Elena Rodríguez Huerta. Señorita Aitana Guillén Marín.
Señorita Inmaculada Carot Porcar. Segunda dama, señorita Eva Caudé Rubicos. Señorita Rosa La Cruz Tomás. María, adivino tus sentimientos. Tus ojos lo expresan todo. Se acerca el momento y es la señora alcaldesa la que sale a recibir a la Reina Mayor de Fiestas 2019. Hace su entrada en el recinto del Botánico Pau la Reina Mayor de Fiestas 2019, señorita María Rubicos Álvarez, que viene acompañada de la señora alcaldesa, doña Mari Carmen Climent García, y la señora concejala de Fiestas, doña Estefanía Sales Borrás. María Carot, ha llegado el momento de ceder tu trono a una emocionada María Rubicos. María Carot Porcar, Reina Mayor 2018, impone a María Rubicos Álvarez la banda acreditativa de su mandato.
A continuación, la señora alcaldesa impone la medalla de la ciudad a la reina mayor de fiestas del año 2019. María, ya eres reina. Prepara tu corazón para llenarlo de personas únicas y momentos inolvidables. Seguidamente, María, reina de las fiestas de 2019, impone las bandas con la insignia distintiva a sus damas y corte de honor. María, deseo que este reinado te regale recuerdos con alma. A mí me los regaló. Señorita Cuevasanta Cerezo Palao. Señorita Laura Fernández Ramos. Señorita María Chanza Zapata. Señorita Sandra Pérez Rodríguez. Señorita María Volumar Santa María. Señorita Raquel Peiró Asensi. Señorita Emilia Piquer Huerta.
señorita Marta Moya Arroyo. Señorita Ana Zarzoso Sellés. Señorita Yanira Mascarós Zapata. Señorita Carmen Marín Máñez. Señorita Sofía Villena Moya. Señorita Isabel Gómez Martín. Señorita Elena Rodríguez Huerta. Señorita Aitana Guillén Marín. Señorita Inmaculada Carot Porcar.
Segunda dama, señorita Eva Caudé Rubicos. Primera dama, señorita Rosa La Cruz Tomás. María Carot, nadie dijo que iba a ser eterno, pero sí inolvidable. Ha llegado el momento de despedirte de tu pueblo.